Cuando había hecho el video de cómo injertar rosales, yo ya tenía tres rosales injertados, no sé si recuerdan. Bueno, este es uno de los que ha florecido, que es lo que ya tenía hecho. Se viene floreciendo hace más de 2 semanas. Luego tengo el otro. Esta es la floración de uno de esos rosales que yo ya tenía injertado y que había utilizado para injertar yemas de rosales de corte, o sea, rosales de florería. Como pueden ver. Y acá me está dando otra flor. Esta flor va a ser mucho más grande que la otra. De hecho, la flor en sí era más grande, pero hay que tomar en cuenta que los rosales que se cultivan para flor cortada en sí ya son más grandes, porque tienen un ambiente controlado, así que, pero el color, una maravilla. A mí con lo que me encantan las rosas de corte. Bueno, no tiene mucho perfume, de hecho, el rosal en sí no tenía mucho perfume, pero el color es bastante bonito. Bueno, en esa época era un rosal que era una rosa, en realidad, que era como amarilla, tirando a naranja, una cosa así. Pero ahora, esta que es su primera floración, presenta un color bastante bonito. No sé cómo se llama, pero... Y luego veo un tercero. Bueno, el tercero es este. Lo he pasado a macetones, como se darán cuenta, porque quiere tenerlos más controlados. Mira de momento que está. Este injerto de acá no agarró, pero sí agarró los otros dos que le puse. Este color es muy bonito, es como un rojo con amarillo, una cosa así. Son rosas de corte, ¿no? Son rosas que había comprado de la florería y había extraído las yemas y había injertado en estas otras rosas. Y este es el rosal que habíamos injertado en el video. Todo bien, mira las yemas bonitas. Creo que está la otra. No, a ver, no se llega a apreciar. Por ahí se lo ve. Está bárbaro, pero lo cambié también acá porque me di cuenta que en el envase en el que estaba no estaba filtrando mucho el agua, sino que la tierra estaba resecando y el agua estaba pasando directo por abajo, o sea que no estaba reteniendo. Así que lo había puesto en estos macetones. Este es un número 45, creo que es. Y estos son 55, los más grandes. Esto se lo voy a mostrar porque lo tengo en otro video grabado, cuando estaba todavía abierta. Muy bonita. Pero esta, miren, tiene un tamaño grande y dura bastante, clásico de las rosas de corte. Esta es la segunda floración de una rosa de corte que había injertado. Si bien ahora sí me dio la rosa más grande y tiene el color característico de la rosa que había comprado en ese entonces, de la cual había obtenido las yemas. Muy bonita. Vamos a ver así, miren, para que se pueda apreciar. Es como una mezcla de amarillo, un poquito de naranja con unos bordes rosados. Muy linda. Duran bastante. Esta floración ya lleva casi 2 semanas. Y miren, intacta. Y miren esta otra, y es lo que yo le estaba comentando. Se está secando la rosa. Miren, ya perdió casi todo el color. Pero sigue, miren, su forma es intacta. Esta ya tiene más de un mes ya. Impresionante, ¿no? Muy bonita. Pero esta es una belleza. Me encanta el color que tiene. Lindo, lindo, lindo. Chau, chau.